arremetida mundial contra los maricas. El 20 de noviembre comienza el Mundial de Fútbol en Qatar. Como recordéis a quienes van a visitar ese país durante su desarrollo, el embajador de Qatar ante la FIFA, un antiguo jugador de fútbol llamado Karim Salman, dio declaraciones a la radio alemana donde advirtió lo que se temía, que para las autoridades de ese país el homosexualismo es un haram, pecado, y un daño de la mente, y como tal se han redactado las normas legales que rigen en Qatar para castigar a quien ejerza las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Más aún, para seguramente curarse en salud, dijo textualmente, abro comillas, Qatar tolerará a los visitantes homosexuales, pero tiene que aceptar nuestras normas, cierro comillas. Unos días antes, la Duma soviética, a petición expresa del presidente Vladimir Putin, aprobó una ley que enmienda la antigua ley antihomosexual para los menores de edad, la universaliza en edades y sexo y prohíbe también todo lo que se considere propaganda que la propicie. En tal condición, en la Rusia de Putin se prohibirán las obras de teatro, cine, novelas, poemas o escritos que propicien las relaciones sexuales no tradicionales. También se castigará penalmente toda acción que estimule a los adolescentes al cambio de sexo o a la pedofilia. En otras palabras, el mundo pareciera empezar a dar un giro en la manera como aceptó, toleró y sobre todo desmitificó la mariquería universal después de la Segunda Guerra Mundial. En Rusia, como en los países árabes, esa tolerancia y actitud humana hacia los homosexuales se la unifica y desprecia como elemento representativo de la cultura occidental. No se sabe todavía hasta dónde llegará la arremetida contra los maricas en el resto del mundo o en los países que hacen frontera con la cultura occidental. Pero como los fenómenos de masa se riegan o se combaten por estos días a través de las redes, resulta muy extraño que contra la prohibición rusa nadie se haya levantado, acaso de miedo a la bomba atómica de Putin, y que contra la normatividad árabe haya sido la humillación ante los mahometanos la que reemplazó la furia maricona universal del orgullo gay.